¿Qué esperas, hermano? ¡Ya llegamos tarde! Espérate. Espérate, ¿qué no ves que esta porquería está demasiado pesada? Pues tú, ¿para qué te traes todos los materiales, eh? Digo, está bien que el profe los haya pedido en una semana, pero tampoco es para que los traigas todos. No creo que termines 3 cuadros en un día. Solo cállate, quiero mantener esto en perfecto estado. Aparte, los puedo dejar en mi casillero. Mejor en tu casa, que es más segura. ¿Qué dijiste? Lo que dije. Total, estás medio menso a veces. Mira, no me importa, solamente quiero... quiero cargar esto bien, porque lo que más me preocupa es que algo malo le pase. Digo, ¿qué tal si me subo al camión y se sube alguien que vende chicles y la mejor forma que tiene es usar una navaja? Pues hazle como los ropavejeros cuando levantan costales. Agárralo fuerte y arrójalo hacia ti con mucha fuerza para que lo puedas cargar. Ahí va. Ahí va. Ay. Baboso. Pues es que está bien pesado, hombre. Pues es que pues a ti no más te ocurre traer esas cosas. Y a mí qué, vaya. Deberías aprender de mí. ¿De ti qué? Si yo no te veo nada. Por eso, yo dejé todos mis materiales desde un inicio. ¿O sea que solo viniste a burlarte de mí? Así es. Así que, dime, ¿qué harás ahora? En vez de estar riéndote de mí, ¿por qué no me das ideas? ¿Qué te parece si la haces de jalón? Digo, es lo más lógico para algo tan pesado. Sí, de jalón, es cierto. Sí, ya ves. La verdad es que se me hace muy raro que no se te haya ocurrido antes. Eres un poquito menso, a ver. Listo. Es mucho mejor. Ahora vámonos antes de que el profe nos regañe.